Como una flor que desde tiempos inmemorables ha despertado las más imaginables pasiones en los hombres, así es la orquídea. Centro de atención por estos días en el Parque de las Mejoras Públicas, donde se realiza la séptima exposición nacional. En el día de hoy damos juzgamiento a las plantas que están participando en diferentes categorías, como son mejor catleya, mejor híbrido, mejor especie, mejor miniatura. También se da premiación por mejor cultivo y mejor stand de exhibición. Tenemos expositores de Medellín también, de Cali, de Bogotá y los alrededores de Bucaramanga. Ahí, en medio de arreglos y contrastes coloridos, encontramos a Jorge Escobar, un artista empírico y el único en esta exposición que se especializa en el cuidado del bonsái. Los bonsái tienen de especial que está uno más cerca de Dios o de la energía suprema, depende como cada uno lo quiera llamar. Los árboles responden como nosotros los humanos, responden a ese afecto, a las caricias. Si tú podas un árbol, depende de la energía que tengas en el momento, el árbol va a reaccionar. El cuidado es como con cualquier planta, ¿sí? Buena agua, buena fertilización, entonces ya un sistema periódico de fertilización, cada 20 días, cada 15 días, cada mes. Este paisa de pura cepa es también Guinness Records en pintura en acuarela más pequeña. Medalla de Plata a La Paz de Medellín por su labor como maestro de comunidades urbanas, destacado por sus murales y por su entrega al arte. Retomemos realmente lo que es reutilizar, ¿sí? Y la mayoría de los envases y cosas que nos llegan a la casa, todo es reutilizable, pero nosotros lo botamos. Para los amantes de esta exótica flor y coleccionistas de bonsái, la exposición organizada por la Asociación Orquideológica del Gran Santander, Orquisander, estará abierta al público hasta el próximo domingo 3 de abril.